una barca. Avanza a... Voy a buscar dos números que dé algo bonito. Una barca avanza a 4 metros por segundo para cruzar un río de 200 metros de ancho. La corriente viene hacia abajo, no va a ir para arriba, a 3 metros por segundo. Calcula a cuántos metros del punto de partida llega la barca a la otra orilla. Entonces, tenemos un río que tiene 200 metros de ancho. Y la barca vamos a suponer que sale de aquí. Si no hubiera corriente, la barca haría así. Y llegaría enfrente de donde ha salido. Pero como hay corriente, la barca va a ser movida hacia abajo conforme avance la corriente. Se va a mover. Igual que un hidropedal. Lo mismo, lo mismo. Tú le das al hidropedal hacia adelante, te vas para el fondo y acabas, depende para dónde vaya el viento, si de levante o de poniente, por aquí o por allí. Entonces luego tienes que volver para acabar donde empezaste. Bueno. ¿Cómo calculo yo a cuántos metros de aquí acaba? En horizontal. ¿Cómo? Sí, bueno, habría que calcular esto, ¿no? Bueno, voy a calcular esto, ya lo sé, que son 200 metros. Voy a calcular cuánto es esto y luego lo sumo. ¿Cómo? ¿Qué pasa? No, esto no lo sabe. La velocidad sería... La velocidad sería 4 metros por segundo hacia arriba y 3 metros por segundo hacia la derecha. ¿Vale? Entonces, tú puedes expresar esto, esto es nuevo. Puedes decir, la velocidad en X es 3 y la velocidad en Y es 4, tomando como positiva hacia arriba y hacia la derecha. También se puede expresar así, la velocidad es 3y más 4j. ¿Qué quiere decir esto? Que los ejes tienen un vector unitario en el eje X que se llama Y y en el eje Y que se llama J. Entonces, la velocidad es 3 en el eje X y 4 en el eje Y. ¿Vale? Entonces, lo que puedo hacer es calcular cuánto tiempo va a tardar en recorrer el ancho del río, que solo puedo calcular, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Eh? No, no, porque es, tengo la velocidad, pero no tengo, y tengo este espacio, pero no tengo esto. Yo quiero calcular el tiempo que tarda en ir de aquí a aquí. ¿Lo puedo calcular o no? Sí puedo.
Y es igual a inicial más la velocidad en i por el tiempo. Y, que es el espacio que tiene que recorrer en i, que son 200 metros, es igual a i0, que es 0 cuando sale de aquí, más la velocidad en i, que es 4, por el tiempo. Y eso me da que tarda 50 segundos. Sí, es la del movimiento eléctrico uniforme normal de toda la vida. X igual a X inicial más V por T. Es la misma. Solo cambio los ejes porque esto está en el eje Y. Y luego, ya sé que tarda 50 segundos. Entonces, ¿cuántos metros recorre aquí? Pues recorre. El espacio que recorre en X será el espacio inicial en X, que va a ser 0, más la velocidad en X por el tiempo. La X inicial es 0 más la velocidad en X, que es 3 por 50 segundos que tarda en llegar a la otra parte del río. Y eso son 150 metros. Es decir, que conforme recorre aquí 200 metros, aquí en el eje X recorre 150 metros. ¿Cuánto recorre en total? Pues por Pitágoras tengo un triángulo así, 200, 150. Puedo hacer Pitágoras y me queda que el espacio total, que le voy a llamar E, es la raíz cuadrada de 150 al cuadrado más 200 al cuadrado. Que es 250 metros. Me han salido numeritos chulos. Otra manera de hacerlo, podría haber hecho lo siguiente: podría haber calculado la velocidad, el módulo de la velocidad, como la raíz cuadrada de vx al cuadrado más vy al cuadrado. Me hubiera dado raíz de vx, que es 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, y me hubiera dado 5 metros por segundo. Recorre 5 metros por segundo, que sería la suma de estas dos velocidades. 5 metros por segundo en diagonal. Y podría haber multiplicado, el espacio recorrido sería espacio inicial, que es 0, más la velocidad en diagonal por el tiempo que está recorriendo el río, 5 por 50. 250 metros. En cualquier caso me da lo mismo que 50. Eso lo he tenido que calcular antes, lo he tenido que sacar de aquí, de saber que el ancho del río son 200 metros. Si el ancho del río son 200 metros, tiene que estar 50 segundos para recorrerlo. Da igual si viene la corriente para abajo o no. Si tú vas con el hidropedal dándole pim, 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 y no hay viento, tarda 50 segundos. Y si hay viento, tarda 50 segundos, pero apareces allí y recorre más espacio porque el viento te ayuda a moverte. Si quisieras terminar allí, te vendría muy bien. Y si tuvieras que ir en contra del viento, tendrías que hacer mucha más fuerza. Ay, buenos días. Gracias.